A 76 años de haberse realizado la expropiación petrolera, autoridades de Michoacán se reunieron en el obelisco al general Lázaro Cárdenas del Río para recordar el relevante hecho histórico. El orador oficial del evento fue Alfredo Anaya Orozco, quien dijo, fue un acto valiente el realizado por Cárdenas del Río. Fue un acto valiente en la toma de decisiones mediante el decreto de la expropiación de las empresas extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, entonces dueñas de las compañías que habían instalado en México para explotar los recursos de petróleo con plena autorización del Estado de México. Reiteró como histórico el día 18 de marzo de 1938, cuando el entonces presidente tomó la decisión de recuperar la industria petrolera. El día 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, aprovechando un momento de circunstancia coyuntural para la vida política y económica de la nación, llevó a cabo la decisión de recuperar la industria del petróleo. Anaya Orozco solicitó el respaldo de la sociedad para la defensa del petróleo. He hablado al pueblo pidiendo su respaldo, no solo por la reivindicación de la riqueza petrolera, sino por la dignidad de México, que pretenden cuentas extranjeras que han obtenido grandes beneficios de nuestros recursos naturales. Mencionó que con voluntad y sacrificio del pueblo para resistir los ataques de los intereses afectados, México podrá salir airoso del tema y por ello confió en la comprensión y patriotismo de todos los mexicanos. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.